La mañana de este lunes, agentes del organismo de investigación judicial destacados en la sección de delitos varios lograron la detención de dos hombres de 23 y 43 años de edad, quienes figuran como sospechosos del delito de infracción a la ley de vida silvestre. Luego de realizar varias diligencias policiales como investigaciones, al ser las 6 de la mañana los investigadores judiciales realizaron el allanamiento a dos viviendas ubicadas en los sectores de El Relleno de Pérez Celedón, donde además de detener a los sospechosos, se logró decomisar indumentaria utilizada para realizar cacería, un revólver, 23 municiones y un casquillo calibre 38, así como evidencia importante para este caso. La investigación inició en septiembre de este año, luego de recibir información sobre un video donde se mostraba la muerte de varias dantas y otros animales, aparentemente en manos de cazadores en los sectores de Talamanca. Los sospechosos fueron pasados con informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.